En el día de hoy quiero comentar lo que está pasando en Venezuela. En los últimos días nos hemos ocupado en los temas de Estados Unidos por la importancia que tiene para los venezolanos. Sabemos que de un resultado que aún no ha sido definido dependen prácticamente el destino de Venezuela. Depende el destino de Venezuela porque de allí se desprenderán decisiones importantes en cuanto a la política exterior norteamericana. Yo estoy convencido de que Donald Trump tiene todavía las mayores posibilidades de ser declarado, de ser electo y proclamado y juramentado presidente de los Estados Unidos. Me llama la atención que varias cadenas de televisión, específicamente CNN, el fin de semana estuvo transmitiendo algunos análisis donde por primera vez ellos abren la posibilidad de que efectivamente, en forma constitucional, es posible que se produzcan una serie de medidas, de decisiones, de eventos que terminarían con la juramentación constitucional de Donald Trump. Y esto pues no debe ser motivo ni de sorpresa, ni de ningún tipo, digamos, de reacción desproporcionada, porque es justamente parte de lo que está planteado en este juego constitucional en la República de los Estados Unidos. Por eso nosotros hemos sido, pues, por lo que decía al comienzo, por lo importante que es para nosotros la influencia que tiene Estados Unidos en el hemisferio, seguir este resultado con mucho detenimiento. Pienso que los abogados y el equipo político de Trump está haciendo un trabajo extraordinario, han presentado las pruebas y ahora pues se abren pues las dos vertientes, la política en las legislaturas y la legal en las cortes, donde se tendrán que resolver las gravísimas denuncias, las impugnaciones por motivos de fraude electoral. Por eso nos hemos ocupado de este tema. Sin embargo, en Venezuela tenemos dos eventos que están tratando de ser impuestos a la fuerza a los venezolanos. Por una parte, el régimen chavista insiste con su política de seguir autoproclamándose gobierno por la vía de falsas elecciones, de fraudes electorales. Para este fin de semana que viene está convocado una supuesta elección que hemos calificado de fraudulenta porque obviamente responde en primer lugar a continuar cumpliendo con la constitución chavista del año 99, que es una constitución que no es legal. Y desde esta ilegalidad y desde este fraude continuado del año 99 a lo largo de todos estos años, este evento del fin de semana es simplemente uno más. En el pasado, una ala de la falsa oposición se prestaba para esto, pero ellos ahora pues están en otro tipo de jugada. Lo concreto es que el régimen chavista está usando el dinero de los venezolanos, están utilizando todos los recursos para tratar, ni siquiera, no se trata ni siquiera de mover a la gente a votar, porque saben que nadie quiere ir a votar en Venezuela. Lo que están haciendo es crear una serie de situaciones para tomar las fotos y para dar la impresión de que efectivamente pues, hubo un acto electoral. Luego, como ya nos tiene acostumbrados, pues el Consejo Electoral Chavista, al final del día, seguramente anunciará unos resultados de los cuales ya se sabe que las adjudicaciones ya han ocurrido. Ya hay un acuerdo entre esa ala de la falsa oposición y el chavismo para repartirse lo que serán las cuotas de ese nuevo Congreso. De esta manera, el chavismo intenta sobrevivir pues, esta crisis política que hay, que inclusive a nivel internacional podría ser favorable para ellos, o al menos eso es lo que ellos piensan. Ellos son, por supuesto, al igual que la falsa oposición, están deseando, están realmente afanosos que el resultado electoral en los Estados Unidos sea Biden y no Trump. Y la razón es que se ha especulado y que muy posiblemente el equipo de Trump va a reconocer esos resultados. En conclusión, estamos frente a un fraude electoral. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la inmensa mayoría de los venezolanos no se va a prestar. Solamente pues, las personas que han venido parasitando, que han vivido, digamos, el clientelismo chavista, pues serán los que se prestarán pues, para declarar que hay un resultado. Y estoy convencido de que la prensa independiente, las redes sociales van a mostrar sitios vacíos porque la gente no va a ir a votar, pero pues esto va a contrastar con las imágenes de la propaganda oficial. A este fraude electoral se le suma entonces la otra ala de la falsa oposición decidió, ellos descubrieron el negocio de los activos de Venezuela en el exterior y para ellos se trata simplemente
de, al igual que los chavistas, cubrir una apariencia, ahora los de la falsa oposición, los del amponato interino de Juan Guaidó y Leopoldo López, lo que quieren es estafarnos con una consulta. A ellos se les olvida que el 16 de julio se le hizo la misma pregunta a la gente, pero el asunto de fondo es entender que esta falsa oposición estafadora lo que está haciendo es rindiéndole culto a la Constitución chavista del 99. Lo que están haciendo ellos es buscar simplemente la manera de poder explicar ante el mundo que ellos son supuestamente un gobierno legítimo. Ahora, el interés real no es sacar a Maduro del poder. El interés real que ellos tienen es simplemente seguir manejando el dinero que tiene Venezuela en el exterior. Ese es el gran negocio que Leopoldo López, Julio Borges, Ramos Alup, Guaidó descubrieron. Entonces, para ellos es de vida o muerte intentar engañar a la gente para que de alguna manera se presten y validen esta estafa electoral. Esta estafa electoral lo que hace es justificar, además, la justificación de que efectivamente hay un gobierno, que no hay un gobierno, que lo que hay que plantearse es que hay una ruptura con el régimen chavista, pero ya sabemos en lo que anda Leopoldo. Leopoldo está buscando la manera, dentro de su mentalidad infantil y dentro de sus sueños húmedos de ser presidente, él ha concebido que la estrategia élite, por una parte, enfrentar la elección fraudulenta del régimen chavista en Venezuela con una consulta vía correo electrónico, vía aplicación en los teléfonos, donde no hay garantías de qué se va a hacer con esa data, donde no hay garantías de que esos resultados van a reflejar cualquier cosa que opine la gente. Simplemente es a lo que está acostumbrado Leopoldo López y Juan Guaidó, que es todo un efecto de marketing. Es simplemente dar la apariencia, buscarse unos venezolanos supuestamente notables. Muy lamentable, realmente esto es algo que haya personas que no voy a nombrar para que no sientan que esta crítica es personal, pero personas que han sido gobernadores de estado, que han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estén prestando para convalidar esta estafa. Es realmente revulsivo, es repugnante, porque lo que demuestra no es solamente la mediocridad de no entender lo que está pasando en Venezuela, sino el exclusivo interés de ser parte de una clientela donde ellos esperan que se les recompense. Bueno, la combinación de estas aplicaciones telefónicas, de unos venezolanos notables avalando esta consulta electoral, algunos periodistas, supuestos periodistas, palangristas y supuestos influencers, que se han prestado para justificar la estafa de la falsa oposición. Esto va a ser rechazado en su gran mayoría por los venezolanos, porque la gente sabe que sin la falsa oposición no habría manera de explicar el efecto nocivo, destructivo del chavismo en Venezuela. Frente a estas dos situaciones que se nos presentan, por supuesto, la respuesta de la gente, el rechazo rotundo, el rechazo total a lo que simplemente se percibe como el intento de dos maneras de seguir destruyendo a Venezuela, que a la final se subsume en una sola, que es el interés simplemente de seguir viviendo de la política, de seguir en el clientelismo, de seguir saqueando, unos atrincherados en Venezuela con lo poco que queda raspando la olla, y los otros simplemente descubrieron que pueden cobrar en dólares. Y es en realidad de lo que están tratando de hacer, que es presentarle a la comunidad internacional los resultados de una consulta que les permita a ellos cierta legitimación para seguir manejando ese dinero. Nosotros tenemos que seguir luchando, como lo hemos hecho en los últimos 20 años, para enfrentar tanto al régimen chavista que ha destruido a Venezuela, como a la falsa oposición que se ha prestado para ser su mejor aliado. Estos eventos que vamos a presenciar el fin de semana no es más que la farsa a la cual nos tienen acostumbrados. Luego de esto seguramente se abrirá algún periodo de negociaciones. Nosotros esperamos, yo particularmente espero, que bajo una presidencia en los Estados Unidos de Donald Trump se pueda hacer un rompe definitivo, una ruptura definitiva con esta manera de hacer política, y que esto pueda ser el inicio realmente de hacer a un lado a la falsa oposición y el régimen chavista. No puede ser que se estén alimentando negociaciones para terminar en unas elecciones cuyo resultado podría ser muy similar a lo que intenta presentar el chavismo el fin de semana. Simplemente un reparto burocrático para seguir en lo mismo y hacer de esto una especie de cogobierno donde por igual pues estaría el chavismo y la gente de la falsa oposición. Ellos esperan pues que sea
con la, digamos, la venia y la participación de Leopoldo López, seguramente como presidente. Pero en todo caso, a los venezolanos lo que se nos plantea es la necesidad de seguir luchando y de seguir desnudando las verdaderas intenciones que tiene el régimen chavista y la falsa oposición de seguir saqueando el erario nacional.